Nair, hay novedades con relación a la billetera Santa Fe porque los usuarios deben renovar la contraseña. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Nair Clementelli. Soy representante de Billetera Santa Fe y estoy en el municipio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 13 del mediodía. Bueno, paso a aclarar que se han restablecido todas las contraseñas de la Billetera Santa Fe y bueno, y hay ciertos pasos a seguir para poder recuperar la contraseña nuevamente. O sea que la contraseña cambió por una cuestión de seguridad. ¿El mismo sistema hace que la gente deba cambiarla? Sí, el mismo sistema hace que la gente tenga que cambiar la contraseña. O sea, mucha gente se ha encontrado que ha abierto Billetera Santa Fe y cuando quiso ingresar la contraseña no le funcionaba. Bueno, ¿qué tienen que hacer a partir de ese momento? Bueno, tienen que acercarse de lunes a viernes al Palacio Municipal. Me encuentro de 8 a 13 del mediodía y de esa forma vamos a poder recuperar la contraseña, ya que te da una opción de poder recuperarla, pero en muchos casos los números de teléfonos y las contraseñas que tenía la gente que ha agendado para hacer la billetera ya no la tiene más, entonces hay que hacer otro tipo de. O sea, a todos aquellos que los mails o los números de teléfono hayan sido cambiados por pérdida, extravío de teléfono, que vengan acá que vos los vas a ayudar. Exactamente, y tiene que venir el propietario de la billetera porque en ciertos casos me pide o foto de la persona y foto del DNI también. ¿Qué pasa en aquellas personas que no hayan perdido el teléfono, que simplemente le haya cambiado, tengan el mail o el número de teléfono? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir para no venir hasta acá, no? Tendría que ir a olvidé mi contraseña y ahí le va a dar la opción de poner el número de DNI y el número de teléfono o a veces te da la opción de poner el correo electrónico y de esa forma le va a estar llegando un código de validación y ahí le va a dar la opción, el siguiente paso de poner el código ese y la opción de la contraseña que necesita, que sea un carácter, seis letras. Números y letras. Y números y letras, exactamente. Bien, o sea que toda aquella persona que tenga duda debe concurrir al municipio, te va a encontrar aquí en la recepción, en la entrada, para poder llevar adelante este trámite. Exactamente, aquí esperamos a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bien, muchas gracias. De nada, hasta luego.